¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Yo creo que sí me oyen. Solo que están timidiños que no quieren hablar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, doctor. Aquí con un poquito de frío, nada más. No sé cómo estén ustedes, si es que hace calor o frío en su barrio. No sé cómo lo lleven, pero yo estoy que me congelo aquí, en la montaña. Cálculos básicos. Asistencia a cálculos. Muy bien, muy bien. Una semana más. Una semana más de clase con los chicos. Enfriamiento, enfriamiento adiabático. Carta psicométrica. Final. ¿Qué tal su día, chicos? Cuéntenme. ¿Esta es la última clase o tienen una clase después a las 6? Siguen entrando, sigue sonando. Damos paso a las personas. Tenemos clase a las 6, ¿no? ¿No tienen? Sí, tenemos. ¿Qué tienen a las 6? De 6 a 8, ¿qué tienen? Ecuaciones diferenciales. Ah, qué bonita esa materia, muchachos. Sí se la pasan divertidos ahí. ¿Qué es pues? ¿Qué es pues? ¿Qué es pues? Vamos a ver. Este es. ¿Cuál fue el último que hicimos? Este fue el que hizo el compañero, ¿no? Este ejercicio, ¿dónde estás? El que hiciste el ejercicio la última vez. Sí, fue ese ejercicio. Este mismo fue. ¿Cómo te llamas? Perdón, Gabriel Alexis, eso. Gabriel Alexis García Arias. Vale, a ver. Hay una circunstancia que no hemos visto en la. Y para darle por finalizado esto de la carta psicrométrica y los procesos, sí que es del enfriamiento adiabático de aire. Esto estuvo de entre las primeras razones por las cuales se estudiaba esto de la carta psicrométrica. Se les dijo, verán, chicos, esto también se puede aplicar en algo conocido como torres de enfriamiento. Vale, muy bien, verás. Para lo cual, ¿qué es la parte que nos faltaría completar para lo que es acondicionamiento de aire? ¿De acuerdo? Primero te voy a enseñar entonces unas imágenes, saquémosles de aquí del buscador, imágenes que pongamos en torres de enfriamiento, enfriamiento, eso, punto. Siguen llegando tarde, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, ahí estamos. Torres de enfriamiento, perfecto, imágenes. Me parece que esta fue la primera clase que tuvimos de. Sí, esto está, mira, aquí está muy interesante. Ya. Creo que con este gráfico me va a poder salir más claro esto, ¿no? Mira. ¿Recuerdas de que en industria había un equipo llamado? Qué extraño, ¿por qué salen y vuelven a entrar? ¿Se pueden sacar entre ustedes? Porque acabo de dar paso a una persona que ya le di paso antes. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿pueden sacarse entre ustedes?
No, profe, ahorita. Sí, es por la conexión. A veces el Teams le bota. Es eso. Ya. Sí, porque yo te digo, ahorita acabé de dar paso a una persona que ya le di paso antes. O sí, como van entrando de uno en uno, mira. Y otra vez, es que no sé, o se les está cayendo a toditos del Teams, o alguien misteriosamente les está sacando. Bueno. No hay cómo sacar, porque ahorita acabo de ver y no. No hay cómo, ¿no? Bueno, ay, chachay, qué frío tengo, chicos, no sé. Pero es que está haciendo frío. ¿Por qué parte de la ciudad están ustedes? Bueno, si están en Quito. ¿Quién no está en Quito? Todo está en Quito. A ver, entonces, todas quiteños y quiteños. Sofía Gabriela, ¿dónde está usted? Rafaela Garrido. En Ibarra, doc. Carla Estefanía Zambonino. En Salcedo. Salcedo. Fernando José Río Frío. En Loja. Loja, Heidi Lisset Quilumbaquí. Quilumbaquí, ¿verdad? Por Cayambe. Por Cayambe. Elian Martín Fuentes. En Ibarra, profe. En Ibarra. ¿Quién más me falta de los que le ven? Carla Zambonino. Ya me dijo, solo que no bajó la mano. Ni el Elian Fuentes. Todo el resto están en Quito. Bueno, en sus ciudades está lloviendo, las personas que me hablaron. Por ejemplo, Lian, ¿estás ahí con frío o con calor en tu...? Acá en Ibarra está... No, o sea, ha estado lloviendo un poco, pero no mucho, profe. No está tan frío. Aquí en Quito está helado, no sé qué... Ay, está helado. En fin. A ver, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí. A ver, una torre de enfriamiento tiene... ¿cómo es esto? Dos procedimientos que esto va a realizar. ¿A qué me refiero? Si ven aquí en este gráfico que les estoy poniendo aquí en la pantalla compartida que pone agua caliente. Agua caliente, ¿de dónde sale esta agua caliente? ¿De dónde podría salir el agua caliente? Imagínate que es agua que se ha calentado en un proceso, ¿de acuerdo? Que tienes un proceso adentro en la planta que pues, para enfriar tu reactor, por ejemplo... a través de un serpentín le haces circular agua, por tanto el agua atrapa o se transfiere energía, se transfiere calor desde el contenido del reactor a tu agua, esto va a salir y pues esa agua está caliente, ¿de acuerdo? Y pues esa no le puedes volver a utilizar porque está caliente, ¿no es cierto? Entonces tienes que enfriar el agua. Entonces una manera de enfriar el agua es, y que es muy utilizada en industria, por cierto, vale decirlo, sí, son las torres de enfriamiento. Es decir, tú haces pasar en contracorriente, porque fíjate, el agua va a bajar y el aire va a subir, ¿no es cierto? Eso es contracorriente. Una corriente en contra de la otra. ¿De acuerdo? Con eso aumentas coeficientes de transferencia de masa. Bueno, perfecto. Bien. Entonces el agua cuando toma contacto con esta, con este aire que está entrando por debajo, ¿verdad? Va a perder temperatura porque hay una transferencia de líquido, ¿no es cierto? Desde el seno del líquido hasta la superficie del líquido y es ahí donde se pierde energía el agua, ¿no es cierto? Y se va a enfriar. ¿De acuerdo? Y aquí tienes el depósito que ya tienes agua fría. Bueno, va a salir cerca de la temperatura ambiental esta agua, ¿no? ¿Sí? Sí, porque vas a depender de la temperatura del aire con el que estés enfriando. Entonces, claro, ¿hasta dónde le vas a enfriar el agua? Pues vas a estar muy cerca de la temperatura ambiental del aire, en unos graditos encima, dependiendo del delta de temperatura que tú tengas, ¿vale? Bien, pero ¿qué le va a pasar al aire, chicos? A ver, cuéntenme ustedes. Si el agua se enfría, ¿al aire qué le pasa? ¿Qué me dirían? Profe, ¿no sería que gana el calor que pierde el agua y también se vuelve un poco más húmedo? Claro. Para que el agua se enfríe, ¿no es cierto? Tiene que evaporarse una cierta cantidad de esa agua, ¿verdad? Porque es así donde va a perder calor. Acuérdate que cuando se evapora, estamos hablando de cambio de calor sensible, cambio de calor latente, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde va a salir esa energía? Pues de la misma agua. Y claro, es por eso que se enfría.
esta agua de aquí, ¿no es cierto? Se tiene que evaporar un poco de eso. Entonces, claro, ¿a dónde va esa agua? Va al aire, ¿no es cierto? Va al sistema al aire y pues además de subir el contenido de humedad del aire, sí, pues evidentemente pues puede cambiar, va a cambiar la temperatura también del aire, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, claro, la lógica, ¿qué es lo que te dice, no es cierto? Ah, mira, si es que este fluido se enfría, el otro fluido se tiene que calentar. Eso es lo lógico en lo que son intercambiadores de calor. Pero recuerda que aquí lo que se transfiere al aire, ¿no es cierto?, es contenido de humedad. Es contenido de humedad. Bien. Las torres de enfriamiento, y esto lo vas a estudiar en operaciones unitarias, y también en termodinámica 2, no vas a estudiar esto, por eso es un tema que lo vemos en cálculos básicos. No quiero meterme mucho en esto, pero vas a calcular qué altura de platitos necesitas, ¿no? O sea, si ves que, por aquí había una foto que estaba, ah, mira, mira, mira. Aquí tienes, mira. Que es esta torre de enfriamiento, ¿no? Entonces, es toda una serie de, como de, el agua empieza a caer por acá arriba, así, pueden ser de platos que estén perforados, o que tengan cuerpos de relleno en la mitad, etcétera, ¿no? Por aquí pasa el viento y se va enfriando, ¿sí? Hay torres de enfriamiento de circulación forzada, ¿sí? Estas torres de aquí, seguro que las deben haber visto varias veces, incluso está en una de estas, de la típica imagen de los Simpsons, de la planta nuclear de los Simpsons, ¿no? Que dice, oh, mira, los reactores nucleares, no, son las torres de enfriamiento, ¿sí? Mira, torres de enfriamiento con circulación forzada, son bastante utilizadas, ¿no? Mira, esta es más o menos, no, pero esto está funcionando al revés. Ya, entonces, esto te digo, vas a aprender a diseñar tú, en ingeniería química, las alturas de estas torres, qué altura debería tener esta torre, cuántos de estos platitos necesitas colocarle dentro, ¿no? Mira, qué distancia debes, o sea, cuántos de estos platitos vas a colocarle por dentro, vas a estimar la transferencia de calor, vas a estimar la transferencia de materia, y etcétera, ¿no? Estos son torres de absorción. Se les denomina como torres de enfriamiento. No, torres de enfriamiento. Torres de absorción es otra cosa. Y ya está. Entonces, aquí en cálculo se les dan las bases de más o menos por dónde va. Entonces, se supone, para cálculos básicos, vamos a suponer que esto se da a temperatura, es un proceso adiabático, ¿sí? Se supone que es un proceso adiabático, de acuerdo, que no tienes una transferencia de calor desde el entorno hasta el sistema. O sea, el entorno sería todo lo que está por fuera de la torre de enfriamiento, ¿verdad? Y dentro de la torre, pues, o sea, no hay esta transferencia de calor. No necesitamos esta transferencia de calor para que se nos enfríe el agua, porque el agua se va a enfriar por esa evaporación que sufre la propia agua, ¿no? Y se vaporiza a costa de la energía de ella misma y, por tanto, se enfría. Vale. Entonces vamos a suponer que es un proceso adiabático y en la carta psicrométrica cuando tienes procesos adiabáticos lo que se mantiene aquí, si vemos la carta psicrométrica, lo que se mantiene es la temperatura de bulbo húmedo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando tú quieres decir, mira, un proceso adiabático en la carta psicrométrica es cuando tú dices, la temperatura de bulbo húmedo, por ejemplo, esta de aquí, que le estoy marcando de 35 grados en mi gráfico, ¿no es cierto? Esta se mantiene constante, ¿sí? Esto se mantiene constante. Y en esto de las torres de enfriamiento, ya te digo, vamos a ver qué le sucede al aire cuando sigue procesos adiabáticos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Luego vas a coger estas ideas de qué es lo que le sucede con el proceso, en los procesos adiabáticos al aire, ¿sí? Vas a coger eso de ahí y lo vas a llevar hacia el poder diseñar torres de enfriamiento. Perfecto. ¿Qué pasó? Esto ya se me colgó otra vez del Teams, ¿a mí o qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿me ven, chicos? Ok. Oh, algo sucedió que no debía suceder. No se ve. No se ve nada, ¿no? ¿Qué le pasó a este Teams?
Uy, ya creo que volvió toda la normalidad, ¿no? Sí, dije. Qué raro. Bueno, sí, porque de repente se me puso negro toda la pantalla y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Bien. Entonces, esto de los procedimientos adiabáticos, ya te digo, es cuando sigues en nuestra carta psicrométrica de cálculos básicos 2, la temperatura de bulbo húmedo. ¡Pum! Y punto. Punto pelota. ¿De acuerdo? Y nos vamos a preocupar nosotros del aire, que es el sistema aire-agua que tenemos aquí en la carta psicrométrica, ¿sí? Para lo cual tenemos aquí el ejercicio, ¿no? Dice, una corriente de aire a 30 grados centígrados y 10% de humedad relativa es humidificada en una torre de spray adiabático operando a una atmósfera de presión. Es humidificada en una torre de spray adiabático operando a una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, fíjate, adiabático significa de que esa temperatura de bulbo húmedo la vamos a mantener constante, ¿sí? Y dice, en una torre de spray. Entonces, imagínate como las torres de enfriamiento que te enseñaba antes, ¿no? El agua dentro de este equipo llamado torre va bajando, ¿verdad? Y por abajo está entrando el aire, ¿sí? Más o menos que sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Mira, por aquí está entrando el agua, acá está entrando el aire a los 10 de humedad relativa, 30 grados centígrados, dice. Y el aire el aire que sale de la torre presenta una humedad relativa del 40%, ¿de acuerdo? Dice, determinar la humedad absoluta y la temperatura de saturación adiabática del aire que ingresa a la torre, ¿no? La temperatura de saturación adiabática es la temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Use la carta psicrométrica para calcular la velocidad en la cual el agua tiene que ser añadida para humidificar 1000 kilogramos por hora de aire y la temperatura del aire que deja la torre. Una corriente de aire de 30 grados centígrados y 10% de humedad relativa se humidifica en una torre con un spray adiabático en una condición de presión de una atmósfera. El aire que sale tiene una humedad relativa del 40%. Determina la humedad absoluta y la temperatura de saturación adiabática del aire que entra. Dice, y dos, utilice la carta psicrométrica para calcular la velocidad en la cual el agua tiene que ser añadida para humidificar 1000 kilogramos de aire que entra, ¿no? 1000 kilogramos por hora del aire que entra. Y dos, ¿a qué temperatura sale el aire? Listo. Entonces, paso número uno es ubicar los puntos, ¿no? Paso número uno es ubicar los puntos en la carta psicrométrica. Entonces me voy para atrásito. Voy a la cartica psicrométrica, me pongo aquí en la psicrométrica y digo, a ver, 30 grados centígrados, lo tengo por aquí, ¿verdad? Y 10% de humedad relativa, mira, aquí está mi primer punto, aquí y aquí, ¿verdad? ¿Qué me decía el ejercicio? Déjame ver, pum. El ejercicio dice, ya, determine la humedad absoluta y la temperatura de saturación adiabática del aire que entra. Súper fácil, ¿no? O sea, voy a la carta psicrométrica, la tengo ahí. La humedad absoluta, pues, es leer esto hacia acá. Tri, 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 me voy hacia acá. Y más o menos estoy por aquí, ¿verdad? Ya. Humedad absoluta del aire que entra, 0.00... 2, 4, 6, 0,0026, ¿no? Más o menos. Vamos poniendo esto aquí. Ustedes irán leyendo en su carta psicrométrica, por favor, también, ¿no? Mientras yo voy resolviendo. La humedad y es igual 0,0026. Que es lo que leo en mi carta. La temperatura de saturación adiabática, que es la temperatura del bulbo húmedo de mi mezcla, ¿no? Le pongo mi carta.
Y la temperatura de bulbo húmedo es de esta de aquí. Es toda esta línea de aquí, mira. ¿Y esto qué valor tiene? 10, 11, 12, 13. Sí, 13 grados centígrados. La temperatura del bulbo húmedo, que la temperatura de saturación adiabática, ¿verdad? 13 grados centígrados. TW. 13 grados centígrados. Ya, hasta aquí nada nuevo, ¿no es cierto? Hasta aquí nada nuevo. Dice, use la carta ciclométrica para calcular la velocidad a la cual agua se tiene que añadir para humidificar 1000 kilogramos por hora de aire que entra, ¿no? 1000 kilogramos por hora de aire que entra. Vale. Entonces, dice que el aire que sale, fíjate, sale a un 40% de humedad relativa. Entonces, mira, me voy a mi cartita ciclométrica. siguiendo la línea de la temperatura de bulbo húmedo, ¿verdad? Siguiendo la línea de la temperatura de bulbo húmedo, lo que hago es encontrar, chocar, ¿no es cierto?, con la curva de los 40, ¿no es cierto?, que está aquí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, mira, aquí está. Que es el cruce entre la temperatura del bulbo húmedo con la de los 40 grados, ¿verdad? Y aquí puedo ya leer, mira. Si llevo hacia acá, por un más o menos está por aquí. La humedad del aire que sale de la torre es 0.0062. 0.0062, ¿verdad? La humedad de la torreta. Vamos a ponerla por aquí. Con la humedad de la torre, esto es humedad input. Y esto pongámosle humedad output. Y esto es 0.0062. ¿Verdad? La salida de esta humedad de aquí. Y me pregunta la temperatura del aire que sale. Ya saquémosle de una vez la temperatura del aire que sale. Fíjate. Y aquí lo que hago es esto, ¿no? Fíjate, bajo del segundo punto a la temperatura de bulbo húmedo aquí. ¿A cuánto está saliendo el aire? Entra a 30 y sale a 21 grados centígrados. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Temperatura de salida de este aire, 21 grados centígrados. Sale un poquitito más frío, ¿no? Sale un poquitito más frío de lo que entra, ¿sí? Pero tiene mayor humedad relativa. Tiene mayor humedad relativa y evidentemente tiene mayor humedad absoluta, ¿no? Ya, cantidad de agua que le debo añadir, pues saco el delta de las dos humedades, ¿no? Humedad output, que siempre es inicial menos final, ¿no? Menos humedad input. Y esto es, ¿dónde está? Máquina de calcular. 0.00, uy, 0.062 menos 0.0, ay, 0.026 igual. Mm-hmm. 0.0036, el delta de humedad, ¿no? 0.0036. Esto es, según mis unidades de la carta ciclométrica, esto es kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, sí. Esto es kilogramitos de agua por kilogramos de H2O por cada kilogramo de aire seco. Aire seco, ya. Dice, calcule la velocidad a la que el agua tiene que agregarse para humidificar 1000 kilogramos por hora de aire seco. Mira, esto de aquí, yo lo multiplico por 1000, porque tengo aquí 1000 kilogramos de aire.
en kilogramos de aire seco, caramba, esto. Eso ya, por hora. 0.0 es multiplicado por 1000, por 1, 2 y 3. 3.6 kilos por hora. Esta cantidad de agua, 3.6 kilogramos por hora. Y ya está. Esto es un proceso de humidificación, ¿de acuerdo? Ya te digo, y esto es cuando, esto tiene sentido cuando, se le toma como constante la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? La temperatura estadiabática de saturación, que la temperatura del bulbo húmedo, ¿verdad? 13 grados centígrados, y así, pues, sigues esa línea de la temperatura del bulbo húmedo, y pues ya lo tienes, ¿no? O sea, ya. Y, o sea, ya está listo, ¿no? Fíjate que antes lo que hicimos es seguir la temperatura del bulbo seco o de la humedad relativa, o sí. Y ahora lo que es la recta que nos faltaba, ¿no? Seguir la temperatura del bulbo húmedo, y ya está. Entonces, ya te digo, en esto, como esto, debes acordarte, ¿verdad? De esto cuando llegues a la termo 2. Y después de que pases la termo 2, te vas a acordar de esto cuando hagas el diseño de las torres de enfriamiento en la facultad. Y ya con eso está, ¿vale? Sí, listo. Porque solo nos estamos preocupando de la mezcla. Fíjate que en el ejercicio solo nos hemos ocupado de la mezcla del aire. ¿Y qué le pasa al aire para llegar acá? ¿No es cierto? Sabemos que se tiene que humidificar, la entalpía. Bueno, es más, no le hemos ni calculado mucha energía para que esto suceda, ¿no? Podríamos hacerlo sacando las entalpías de las dos mezclas, ¿no? Y hacerle el cambio de entalpía como si fuera la cantidad de calor que se va a necesitar para que esto se mantenga así, pero ya te digo, esto es simplemente que te quede claro que la carta psicrométrica es la fuente de los datos, ¿no? Porque hacen falta otros criterios, ¿sí? A tomar en cuenta aquí. Y por eso te pongo aquí esta notita, atentos a la termo 2. Sí, atentos a cuando tomen termo 2, los que lleguen a termo 2, obviamente, ¿no? Porque esto ya va después, perdón, esto te va a caer en OP. Sí, esto te va a caer a OP1. Ya. A ver, chicos, siguiente ejercicio. Vamos a ver si es que alguien se anima a hacer para quitarle la mala nota. Déjenme contestar esto. Doctora Montero, muy buenas tardes.
Perdón, chicos, que era su profesora de termo 1, ya me estaba dando la lista de los que se portan indisciplinados con ella. Ya, a ver, ¿alguien quiere hacer este problemita? Vean, igual para quitarles puntos, para quitarles esas malas notas que tienen. Dice, pregunta A, ¿bajo qué condiciones de temperatura y humedad de un gas puede ir a enfriarse, ¿no es cierto? Siguiendo estas curvas adiabáticas de los diagramas psicrométricos, regardless of the entering, siguiendo la temperatura, sí, siguiendo, sería así, siguiendo la temperatura completa del líquido, ¿no? ¿Bajo qué condiciones de temperatura y humedad del gas? Este se puede ir enfriando de manera adiabática, siguiendo la única curva siguiendo una única curva en la carta psicrométrica referido a la temperatura esta de líquido. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién quiere darme respuesta a esto? ¿Bajo qué condiciones? Tú puedes decir, ¿no es cierto?, de que pues, estos procesos adiabáticos pues siguen esta única línea de enfriamiento cuando sigues la temperatura del bulbo húmedo. Ojo, la del bulbo húmedo, ¿sí? Solo siguiendo eso. ¿En qué condiciones tú podrías decir de que eso es cierto? ¿Qué dice don Fernando José Río Frío? A ver, Inge, no sé si estaré equivocado, pero creo que sería en cuanto a la temperatura que esté bajo la temperatura de saturación. ¿Temperatura de saturación? ¿A qué te refieres con temperatura de saturación, don Fernando? Que no, si hablamos del diagrama, no debería sobrepasar la línea horizontal. Debería llegar hasta ese. Si se sobrepasa, ya no cumpliría con las condiciones porque ya entraría en vapor. A ver. El agua. ¿Qué línea horizontal? No, en la línea horizontal de diagrama de fases. En este caso, digamos, no debería superar la línea de saturación. Olvídate del diagrama de fases, que ese es otro diagrama, pues. Aquí en la carta psicrométrica te está preguntando, ¿bajo qué condiciones nosotros podemos seguir la temperatura del bulbo húmedo? ¿No es cierto? Para decir, mira cómo se ha enfriado el gas, así como hicimos en este ejercicio, ¿no? Aquí dijimos, mira cómo se enfrió el gas. ¿Qué condiciones pensarías tú que se deben cumplir, verdad, para poder hacer esto, ¿no? Y seguir la temperatura del bulbo húmedo. ¿Qué era el bulbo húmedo? ¿Se acuerdan el bulbo húmedo qué era? ¿Alguien? Sí, algo. A ver, Fernando, acaba la idea. Ya nos había dicho que era cuando alcanza, es la temperatura a la cual alcanza una pequeña masa de líquido sumergido. Y justamente en este caso se mantiene en condiciones adiabáticas. Ya, ¿y cuándo se podría pensar de que eso está adiabático? O sea, para que el termómetro te marque la temperatura en el bulbo húmedo, ¿no es cierto? Recordaránse que es colocar el termómetro y alrededor del termómetro ponerle un hisopo, una gasa, llamémoslo así, empapada en agua ambiental y empezarle a mover, ¿no? Para que circule aire alrededor, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir de que esa temperatura o qué propiedades de este líquido, de esta mezcla, ¿no es cierto? ¿Qué debería pasarle a las propiedades de este líquido, de esta mezcla, para poder nosotros decir de que esa temperatura es constante? Leonard Daniel Castillo. Las capacidades calorímicas y las energías tienen que ser independientes de la temperatura. ¿Por qué? ¿Cuáles son las capacidades caloríficas? La del gas, la del líquido, la entalpía de vaporización del líquido, porque
un cambio de entalpía del líquido sin evaporar es pequeño comparado con un calor de vaporización y la entalpía del gas. Deben cumplirse ambas cosas, ¿no? Deben cumplirse ambas cosas de que esas propiedades, tanto el CP como la entalpía de vaporización, pues tanto CP del agua como CP del aire, más la entalpía de vaporización del agua, pues sean independientes de la temperatura, es decir, no cambien con la temperatura, lo cual no es cierto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos por la definición del CP que esta es función de la temperatura. Entonces, asumir que un CP es constante, se lo podría, es un poco complicado, ¿no? Asumir también de que esa entalpía de vaporización es constante y que no cambia en función de la temperatura, también es algo pensado con lo que estaba diciendo el amigo Fernando Riofrío del diagrama de fase. Entonces, por eso es, ya te digo, medio ideal. Sí, medio ideal decir, a ver, en esta curva yo voy siguiendo la temperatura del bulbo húmedo, que la mantengo constante, ¿sí? Que la mantengo constante, pese a que estoy hablando de una mezcla en la cual tengo un cambio de fase, ¿no es cierto? Porque el agua líquida está pasando al aire como tal. Tengo cambios de calor sensible, pero bueno, voy a asumir esas variables como si fueran constantes y voy a seguir el bulbo húmedo, ¿no? Cuando lo que tendremos que hacer es dibujar otra curva de las temperaturas adiabáticas dentro de la carta ciclométrica, pero seguir la curva del bulbo húmedo, pues ayuda bastante, ¿no? También la magnitud de estos valores, la magnitud de los valores de la entalpía de vaporización del líquido en comparación con la del gas, ¿no? Mira que es que les está pasando algo súper feo, porque veo que entran y salen y les doy la entrada nuevamente a las mismas personas. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, ¿cómo se llama la persona que leyó esa respuesta o que me dio esa respuesta? Leonard Castillo Arequipa, buscarle a Don Leonard. Oh, no, ¿qué estoy haciendo? No, yo quiero ver las calificaciones. Bueno, Castillo, ya lo sabemos. Alguien que me diga algo de la. Dice, esta curva coincide con la temperatura del bulbo húmedo, de la línea de bulbo húmedo. Si el gas y el aire. Si el gas es de aire y el líquido es de agua, sí, claro, esto ya di respuesta yo. Dice, ¿y qué si fuera un nitrógeno y acetona? Aquí no cambiaría, ¿no es cierto? Porque el nitrógeno y la acetona tienen distintas entalpías de vaporización y etcétera, de la curva del aire, ¿no? Ya, bueno, perfecto. Esto ya di respuesta yo. Déjame, voy a las calificaciones. ¿Dónde están las calificaciones de estos chicos? ¿Están por aquí? Muy bien. Castillo Arequipa, ¿verdad? Sí. El amigo Leonardo Castillo Arequipa. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está? Castillo Arequipa. Aquí. Vale. Perfecto. Ya. ¿Y cuál fue el otro compañero que me habló? Fernando José Riofrío, ¿no? Sí, profe. Riofrío Zumba. A ver, ¿dónde estás? Uy, no te encuentro. OPQ, aquí está, mira. Fernando José, algo tuviste de razón, te voy a poner tú. Eso. Tampoco estaba tan mal lo que me dijiste. Ya, muy bien. Excelente. Bien, ahora sí, vamos otra vez a la presentación. ¿Listo? Pic, pic, ya. Atento, ya.
Último ejercicio, si alguien quiere hacer, pues me levanta la mano, por favor. Y dice, aire a 26 grados centígrados con una humedad relativa de 10 grados centígrados, se mueve a través de una, se traspasa a una, el proceso está en un proceso de humidificación adiabático. Use la figura 841, que es el diagrama de Moliere, para estimar la temperatura de saturación adiabática del aire. Y si el aire que sale, ¿no es cierto?, tiene una temperatura de bulbo húmedo de 14 grados centígrados, determine cuál es su humedad absoluta, humedad relativa y la entalpía específica. Ya. Si alguien quiere hacer, levante la manito, por favor. Y pues hacemos igual que la última clase, me comparten la pantallita y ya tanto yo. Nadie. Oh. Aire a 26 grados centígrados con una humedad relativa del 10%. Se mueve a través de estas curvas adiabáticas de humidificación. Se va a humidificar el aire. Use la figura, es decir, use la carta ciclométrica para estimar la temperatura de saturación adiabática del aire. Y si el aire que sale tiene una temperatura de bulbo húmedo de 14 grados centígrados, busque, calcule cuál es la humedad absoluta, la humedad relativa y la entalpía específica. Una a las dos. Pero ya tienes nota, Fernando Riofrío. Para mejorar, si quieres, o sea, para ayudarle. Sí, sí. Ya, pues, bueno, verán que se les da el chance que vaya mejorando esa nota y no lo... Ya te doy, te convierto en moderador, Fernando José. Ya estás, ahí si comparten los pantallas, ya es súper fácil estos ejercicios, verán. Ya que no aprovechen. I'm sorry. Echa ahí, comparta pantalla. Y veamos cuánto te sale. ¿Se puede observar? No, todavía no. Ya, ahí sí. Ese es el anterior. A ver, creo que al inicial me puedo ir, profe, con las condiciones. 26 grados centígrados y 10% de humedad relativa. Ya, gracias. A ver, vamos a insertar. 26 por aquí más o menos. Y 10, ¿y cuánto era? De 10% de humedad relativa. Ya. Ya, entonces, de aquí me voy a la temperatura de saturación, a la temperatura de saturación o de bulbo húmedo, para indicar la temperatura a la cual está, se convierte adiabáticamente. Entonces sería la temperatura que se mueve hacia arriba. Ya, ya, esta temperatura debería mantenerse constante. Porque se mantiene climática. Me sale 11. 11 grados centígrados, ya, muy bien. Sí, ya. Dale. De aquí como... a la temperatura de salida, ¿cuánto era, profe, me recuerda? La temperatura de bulbo húmedo del aire que sale está a 14 grados centígrados. ¿No era seco, profe? Dice... estimar la temperatura. Si el aire que sale se encuentra en bulbo seco, exacto, el bulbo seco a 14 grados centígrados, determina la humedad absoluta, la relativa y la entalpía específica. Ah, ya, entonces, como se mantiene la temperatura del bulbo húmedo constante, bajo hacia la temperatura 14 de salida, que sería por aquí,
Entonces el punto se mantiene constante ahí. El punto se te mantiene constante, o sea. No, no, la línea de la línea del bulbo, la temperatura del bulbo húmedo. Ya, exacto, la temperatura del bulbo húmedo se mantiene constante, ¿ya? Y ahí como dice que la salida se encuentra en 14 grados, pues bajo hasta encontrarme los 14 grados, hasta los 14 grados de bulbo seco. Ok, entonces de ese aire de salida, ¿cuál es su humedad absoluta, su humedad relativa y su entalpía específica? Ya, entonces, para saber la salida de la humedad absoluta sería la que tenemos en la parte de acá, que sería, bueno, aproximadamente 0,07 kilogramos de agua por kilogramo de aire. Irás escribiendo ahí con un cuadrito de texto, ¿no? ¿Cuánto me sale la humedad relativa, la humedad absoluta? A eso. Ya. Que te quede bonito, ¿no? Verás ahí que se crucen bien las líneas, así. Vale. A ver, temperatura de saturación. Temperatura bulbo húmedo, ¿cuánto era? Entrada, temperatura del bulbo. Esa era 11 grados. 11 grados, ya. Y se supone, vamos a suponer, que la temperatura de saturación adiabática. Ya, bien. En la salida, la temperatura se mantiene constante, la del bulbo. Es decir, sigue siendo 11. Bulbo húmedo, ¿no? Siguen siendo los 11 grados centígrados. Bulbo seco, la temperatura del bulbo seco, en cambio, ya es 14 grados centígrados. Entonces, ya, de aquí me pidiera la humedad absoluta. Humedad absoluta y humedad relativa y entalpía específica de esa mezcla de la salida. Era 0,07, creo que. Sí, 0,07. Por darle las unidades, verás, ¿no? Era kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, me parece que era. Ajá, ajá. De agua. Ya. Y me pedí la humedad relativa. Sí, humedad relativa. Ya, la humedad relativa, entonces veámosle. ¿Dónde está el punto de la relativa? Sería esta línea, creo, más o menos. Esta que va por aquí. No, esa es la entalpía, loco. Esa es la corrección de la entalpía. Yo diría que está, a ver, vale bien, pero... Ya la encontré. Es esta. Sería 70%. Ya, hecha ahí, 70% de humedad relativa. Y te falta la entalpía absoluta. 70%. Y la entalpía, ¿verdad? 70% es la entalpía específica, ¿no? Uh-huh. Esa solo sería hacia el frente, hacia la parte derecha, que sería... ¿Cómo hacia la parte derecha? Hacia la izquierda, perdón. Por ahí. Siguiendo la del bulbo húmedo, ¿no? Más o menos eso. Sí, cercana, ¿no? Que te quede bueno, estaría. Eso. Verásle bien, ¿no? En tal caso. Ahí. Hazle más grande. A ver, yo qué sé. Si vos le ves bien, adelante. Yo no le veo tan bonito, sí. Pero bueno. Déjeme ya le arreglo. Hazle un zoom simplemente, ¿no? Hazle un zoom a tu diapositiva y ya está. Eso, ve qué bonito, qué diferencia, ¿no? Sí, porque aquí está el punto, entonces como que sí se le está sobreponiendo. Ya, muy bien. Me parece. Ya, entonces estaría entre 31, 32, 32 kilojoules por kilogramo de aire seco.
pero hay que hacer la corrección, ¿no? Porque es un punto que está dentro de la campana. Bueno, no es la campana, sino que está abajo de la curva de saturación. Ya entonces me acerco a la que está junto. ¿Más cuánto le sumas o le restas la entalpía? A ver, menos 0,5, menos 0,05, siguiendo la curva que está No, pues está, más no, cerca. no está en la curva de 0.05. Ese punto no está en la curva de 0.05. Está un poquito hacia la derecha. Entonces hace la de menos 0,1. Tampoco. Vez de mejorar la nota, vas a bajar, loco. Vele bien la curva de la corrección de la entalpía. A ver, espera un momento. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, entonces, un poquito más. Ay, es muy bien. Sería, profe, más o menos como un promedio. Ajá, más o menos, ¿entre cuánto? Entre 0.05 y 1, Y ¿cuánto? 0,01. Pongámosle un 0,75, casi como que en la mitad. O 0,7, 0,07. Bueno, 0.07 o 0.06, diría yo, por ahí está, ¿no? Porque está cerquita de 0.05 y no es 0.05. Ajá. Ya, entonces le reduzco. Treinta y dos. Treinta y uno noventa y tres me quedo. Ya. Río frío, ¿no? Gramo de aire seco, sí, pero. Río frío son bajos. Has participado dos veces, fíjate, ya subiste la nota. Ya, profe, gracias. Gracias a ti. Listo, chicos. Pienso que podemos darle por finalizado el día de hoy. Ya con esto terminamos lo que es la famosa y mencionada carta psicrométrica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Déjame ponerles aquí el Menti. Eso, ahí me cuentan si es que tienen dudas. No preguntas de esta parte. O de toda la carta psicométrica. ¿Nada? Pues muy bien, muchachos. Si no tienen dudas, no tienen preguntas, lo dejamos ahí por hoy. Que tengan una buena tarde, ¿vale?